Muy buenos días, lluviosos, queridos hermanos. Les saludamos aquí desde el pueblo de La Mojonera, donde hace unos momentos ha estado lloviendo y pues de todas maneras nosotros transmitimos la misa con mucha fe, con mucha devoción para todos ustedes. Hoy es Día de la Divina Providencia. Les agradecemos su presencia. Que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Comenzamos esta celebración. Bienvenidos. Incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Días tengan todos ustedes. Buen inicio de mes para todos. Le damos gracias a la Divina Providencia por este mes que comenzamos, el mes número 9. Saludamos a toda la gente que nos ve y les invito a estar pendientes. Este es el mes de la rifa y el 23 de agosto, si Dios lo permite, vamos a tener nuestro sorteo de la rifa que ustedes ya compraron. Gracias a todos los que compraron, a todos los que alcanzaron y a todos los que quisieron y ya no alcanzaron, también les damos las gracias. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa por Honduras, un país pequeño de Centroamérica donde nos ve mucha gente. Saludamos a los hondureños, hombres y mujeres de buena voluntad que nos ven en sus hogares o nos ven fuera también de Honduras, pero ahí tienen sus orígenes. También saludamos hoy al estado de Coahuila. Allá tengo muchos parientes, en Saltillo principalmente. Saludo a toda la gente de Coahuila, todas sus ciudades, sus municipios, sus pueblos, donde nos hacen el gran favor de vernos. Que Dios les bendiga, hermanos, y les socorra, les fortalezca en todas sus necesidades. Que Dios bendiga a Coahuila. Hoy voy a pedirle a Dios nuestro Señor por todos los albañiles. ¿Conocen ustedes algún albañil por ahí? Sí, ¿verdad? Vamos a pedir, hasta nuestro ministro es albañil a ratos, ¿verdad? Entonces, pedimos por todos los albañiles, por todos los chalanes, todos los que se dedican a la obra. Que Dios les bendiga a todos ellos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Le seguimos pidiendo a Dios el don de la lluvia para nuestros campos. Dios nuestro, que promueve siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo. Y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en el mar encierra. Dichoso el que espera
Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red de los pescadores que echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. En estos tiempos es muy difícil encontrar que un predicador, incluso que un sacerdote, hable del infierno. No sé si ustedes alguna vez han ido a alguna misa donde les hayan hablado del infierno claramente. ¿Me pueden recordar alguna vez donde alguien les haya hablado del infierno fuera de aquí, de su pueblo? Que vayan ustedes a una parroquia o vayan ustedes a donde sea. Es muy difícil. ¿Por qué cuesta trabajo hablar del infierno? Bueno, pues por varias razones. La primera de todas es porque a nadie le gusta hablar de lo que no es bonito. Casi todo mundo, en todos los ambientes y en todos los sentidos, tratamos de quedar bien. Vean ustedes las pláticas que tiene la gente hoy en día. Muchas de las pláticas que la gente tiene hoy, muchas pláticas son de hipocresía. Todos hablamos bonito, queremos quedar bien, nos felicitamos, nos chuleamos, nos deseamos lo mejor para no tener problemas con nadie. Y todos te decimos: ay, qué buen esposo tienes, oye, qué buena esposa tienes, oye, se ve que se la llevan muy bien, aunque en el fondo el que lo está diciendo sabe que es mentira lo que está diciendo. Muchas de nuestras pláticas y de nuestras conversaciones son simplemente para quedar bien con alguien, incluidos en la iglesia. Yo me he fijado y me da mucha tristeza que cada vez se habla menos del infierno, menos del purgatorio, casi nada del juicio final y del juicio particular, y sí se habla mucho del cielo. De eso sí. Ay, mira, Dios te quiere mucho, Dios te está esperando, acércate a Dios
y todo el mundo hablamos y hablamos y hablamos solamente del cielo, y se nos ha olvidado hoy de algo que va a suceder al final de nuestras vidas. Miren, dice el Evangelio de San Mateo que en aquel tiempo, dice, Jesús utilizó la parábola de los pescados. Les preguntó, ¿qué acaso los pescadores cuando terminan de pescar? ¿Ustedes han visto alguna vez algunos pescadores pescando? ¿Les ha tocado ver algunos pescadores pescando? Yo creo que sí. A mí me tocó alguna vez que fui al mar. Me acuerdo que la gente en algunas zonas de algunas playas se sentaba ahí a esperar a los pescadores. Cuando llegaban las lanchas, las señoras ya estaban listas allí con su bolsita, con su botecito, para comprar pescado recién sacado del mar. Bien bueno, bien rico, ¿no? Pero los pescadores, antes de venderlo en el barco o al llegar a la playa, bajaban su red y luego ponían los pescados, y los mismos pescadores quitaban otro, y nomás dejaban algunos pescados, los iban abriendo para quitarles las vísceras y vender el pescado ya limpio o quitarle las escamas, ¿no? Entonces, esto que dice el Evangelio es de un hombre, llamado nuestro Señor Jesucristo y también Dios, que conoce muy bien el oficio de pescador. Porque él dice, ¿qué acaso, dice, los pescadores no se sientan en la playa a limpiar las redes, dice, y separan los pescados buenos de los malos, dice? Pues lo mismo sucederá al final de la vida. Dice, vendrán los ángeles y separarán a los buenos de los malos. Les voy a preguntar en dónde viene esta parte en el libro del Apocalipsis. Bueno, aquí está en el Evangelio, pero también en el libro del Apocalipsis dice que Jesús volverá de nuevo a juzgar a vivos y a muertos. Dice, rodeado de ángeles. O sea, no precisamente a ti o a mí nos va a juzgar así la persona de Cristo. Nos va a juzgar también un ángel, ¿no? Porque ellos son los colaboradores de Dios según las Sagradas Escrituras. Y aquí aparece, dice, lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Dice, allí será el llanto y la desesperación. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar de esta separación y vamos a hablar de los ángeles. Yo soy muy devoto de San Miguel Arcángel. No sé si ustedes conozcan las imágenes de San Miguel Arcángel. Es la imagen de un personaje con alas, con una daga o una espada en su mano derecha, y a los pies de él un demonio o un dragón, ¿no? Y antiguamente a la imagen de San Miguel Arcángel, cosa que me da mucha tristeza, antes se le ponía en la mano izquierda, ¿qué se le ponía en la mano izquierda? Aquí la espada y aquí en la izquierda ¿una qué? Una balanza, exactamente. Cuando yo llegué a La Moneda no tenía la balanza, luego se la pusimos. Y me ha tocado ir a muchos pueblos, a muchas parroquias donde veo San Migueles maravillosos, preciosos, con sus alas grandes, con su diablo muy grande, con unas imágenes maravillosas, y todos los San Migueles luego tienen la mano así, como que tienen los dos dedos, o una mano así, o como que están deteniendo algo, pero ya no tienen nada. Y es que la gente, a veces esa balanza se les perdía, se les quebraba o se la quitaban, ¿verdad? ¿Por qué creen que se la quitaban? Porque les daba miedito. Porque les da miedito la balanza. ¿Para qué sirve una balanza? ¿Para qué sirve? ¡Ay, qué bonito adorno de San Miguel! ¿Sí será un adorno? ¿O qué nos recuerda esa balanza de San Miguel Arcángel? ¿Qué nos recuerda cuando nosotros vemos a un San Miguel original? Porque si ustedes van con los comerciantes, les venden cualquier piltrafa
y les dicen, sí, señora, pues sí, es San Miguel, que no lo vea, ahí tiene su diablo. Y la otra atarantada, ignorante, lo compra. No, dígale, si no tiene la balanza, yo no lo quiero, porque entonces no es San Miguel. Exactamente. ¿Para qué sirve la balanza? Así en el pueblo, ¿para qué sirve? Antiguamente que no había básculas eléctricas. Para pesar. Así es. Yo me acuerdo todavía allí en mi pueblo, en la esquina, me mandaban a comprar frijol, azúcar, manteca. ¿Se acuerdan cuando íbamos por manteca en un bote? O por el azúcar, por la sal, no había bolsas. Que íbamos por un pan en una bolsita, nos lo daban en una bolsa de papel. Se han de acordar aquellos tiempos maravillosos, ¿no? Cuando íbamos por la leche en la olla. A mí me tocó ir a comprar sal, azúcar, del costal que tenía el señor, manteca. Comprábamos. Y en todas las tienditas había una balanza, que eran dos charolas como de cobre, así. Y la señora o el señor tenía unas como pesas así chiquitas abajo. Un cuarto, medio kilo, un kilo, 5 kilos, 3 kilos, 10 kilos, depende. ¿Qué vas a querer, mijo? 1 kilo de manteca. Muy bien. ¿Cómo ha estado tu abuelita? Y luego el señor le ponía ahí una, agarraba la pesita de 1 kilo. ¿Cómo ha estado tu abuelita? Pues malita. Ay, mi hijo, sí, ya no la he visto que venga, ¿verdad? Préstame tu... Y luego le echaban ahí, ¿no?, la manteca. Y luego la balanza tenía 2 puntitas y aquellas estaban así. Y cuando quedaban exactamente iguales, era 1 kilo. Y luego ya te lo envolvían, te cobraban, te daban tu manteca. Y que te vaya bien, mijo, ¿eh? Buenas tardes, ándale, hasta luego. Y eso era muy común cuando yo era niño y cuando muchos de ustedes que ven la misa eran niños. Las balanzas. ¿Por qué San Miguel tiene una balanza en su mano? Él estará pesando azúcar, manteca, sal. ¿Qué andará haciendo? ¿Por qué? ¿Qué significa la balanza? Porque luego... A mí, fíjense, oigan, ¿por qué me ven tanto los protestantes? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Díganme. ¿Por qué me ven tanto los protestantes? ¿Les caigo muy bien? ¿O les caigo muy mal? ¿O andarán buscando aquí lo que no encuentran allá? ¿O qué será? Porque yo jamás veo a un protestante. Yo no. No sé ustedes, a mí me da como flojera ver eso. Pero ellos a nosotros sí nos ven. Y nos ven mucho, ¿eh? Un saludo a mis hermanos protestantes que me están viendo. Fíjense nomás, y una de las cosas que me critican mucho a mí es que nomás hablo, pero que no predico la Biblia, no fundamento la Biblia. Estoy fundamentando algo que nosotros tenemos en nuestra Iglesia Católica, que es una balanza. Bueno, dice, el Evangelio dice que los ángeles vendrán a ayudarle a Dios a separar a los buenos de los malos. Esa balanza representa aquel poder que Dios le dio a los arcángeles y a los ángeles de juzgar a una persona. Por lo tanto, esa balanza quiere decir una sola cosa. El día que tú te mueras, el día que yo me muera, pondrán en una balanza 2 cosas ahí. Tus obras buenas que hiciste a los que no eran tu familia, las obras buenas de un lado, ¿no? Todas tus obras buenas, todo lo que hiciste a otros que no son tus primos, ni tus hijos, ni tus hermanos, ni tus parientes. Todo lo que hiciste por otros, caridades, donaciones, ser amable, ser cortés, ayudar. Todas las personas que ayudan en una asociación civil, las personas que andan por la calle ayudando, las personas que ayudan aquí en la iglesia de manera desinteresada, ¿no? Y también en ese lugar se van a poner el cumplimiento que hiciste tú de los mandamientos. ¿Cómo está el amor que le tuviste a Dios? El no jurar cosas que no cumpliste,
El no desear la mujer o el hombre, la mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójima, el no cometer actos impuros. ¿Cómo está la revisión de tu vida de a quién robaste? ¿A quién le robaste? ¿A quién le levantaste un falso testimonio? Entonces, en la balanza se van a poner todas tus obras buenas y todo el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y del otro lado, bueno, pues se va a poner todas tus porquerías, todas tus cochinadas, todas tus faltas de caridad, todas tus habladas y todo lo malo que en este mundo hiciste a los demás. ¿Para dónde se va a ir la balanza? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Y para dónde se vaya la balanza es para dónde te vas a ir tú o yo. Así de sencillo, ¿no? Esto no hay que quebrarse la cabeza, porque el otro día una señora me dijo: ¡Ay, padre Arturo, yo estoy muy mortificada porque yo no sé con... Oiga, ¿qué irá a pasar en el juicio, padre? ¿Qué me van a preguntar? No, pues nomás le van a poner de un lado todo lo bueno que hizo y del otro lado todo lo malo que hizo, fíjese. Y usted, que le encanta tanto criticar a los curas y a las monjas y a los sacerdotes, y le encanta hablar mal y no comulga y no se confiesa y se anda metiendo en lo que no le importa, imagínese lo que le espera. ¡Ay, no, ni me recuerde! Dice: oiga, padre, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y volvemos a lo mismo. Todo mundo piensa, todo mundo cree que se va a ir al cielo. Vayan ustedes, yo les he dicho muchas veces esta situación, vayan ustedes a un velorio y escuchen todas las mentiras que allí se dicen. ¡Ay, vuela alto!, dicen. ¡Descanse en paz! Y luego dicen que por la misericordia de Dios, Señor, ¿qué? Descanse en paz. Así sea. ¿Cuál descansa en paz? Si era el diablo mismo, este que se murió. A lo mejor descansan en paz los familiares, ¿verdad? Que ya no lo tienen que cuidar. Pero esta persona, ¿quién sabe? ¿Por qué les quiero decir esto? Bueno, porque aquí habla del lugar del castigo donde será el llanto y la desesperación. ¿Qué es el infierno? Hablemos un poco de lo que es el infierno. El otro día, déjenles platico, me escribió una señora muy indignada, diciéndome: yo soy hermana de un sacerdote, dice, y qué bueno que mi hermano no es como tú, dice, porque mi hermano habla solamente de la misericordia de Dios, de la salvación, de las almas, de las cosas bonitas, dice. Tú nomás te la pasas regañando, viejo regañón, criticón. Y me empezó a echar hasta de lo que no tienen idea, ¿no? Le dije: no, pues felicidades, qué bueno que seamos diferentes. Le digo: yo no tengo que ser como nadie, ni nadie tiene que ser como yo. Solamente te digo que también como hay cielo, también hay infierno. Y les voy a decir algo que me da mucho miedo decirlo, ¿eh? Pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. ¿Sabían ustedes que en el Nuevo Testamento aparece más veces la palabra infierno que cielo? Más veces aparece la palabra infierno que cielo. Y no les estoy metiendo miedo, no estoy tratando de meterle el miedo, les estoy tratando de que reaccionen. Porque también hay quien me dice que lo único que hago yo es meterle miedo a la gente para que vengan a la iglesia. No, por mí, si no quieren venir, yo sigo siendo el mismo contento y feliz que siempre he sido. Solamente les estoy advirtiendo, porque es mi trabajo como sacerdote, también soy profeta, y como profeta tengo que denunciar lo que está mal y lo que no anda bien. Y hoy, más que nunca, en este siglo XXI, mucha gente cree que la posibilidad de condenarse no existe. Y mucha gente cree que todo mundo se salva. Vayan ustedes al panteón, vayan al panteón y lean cuántas mentiras están escritas en la tumba, dicen. Aquí descansa Doña Chana, dicen. Aquí descansa Fulgencio. Y luego dicen:
que ahora se encuentra gozando de la presencia de Dios, santo Dios, si era una diabla esa vieja que se murió y ya está en el cielo. Ah, sí, yo creo que sí. ¿Cómo ven? ¿Nomás porque escribieron ahí los familiares? No, es que entendamos muy bien, el juicio solo le toca a Dios y solo le toca a los ángeles, no a nosotros ni a mí, porque luego dicen, es que tú, cura metiche, ¿qué te importa? ¿Tú cómo sabes? No, yo no sé, yo nomás me estoy basando en las escrituras como son, nomás que como que te causa problema porque a lo mejor tú eres el que andas así. Ahora que te mueras, a ver qué ponen en tu tumba, ¿verdad? Yo cuando me muera nomás ponen, aquí descansa un pecador esperando la resurrección de los muertos y esperando contemplar a Dios algún día. Es lo único que anhelo, que Dios me conceda el perdón de mis pecados y poderlo ver a Él. Porque si una persona es pecadora en este mundo, soy yo. Yo no me presento como bueno ni como santo. Soy un pecador. Como tú, que me estás viendo y que te crees santo y bueno, también eres pecador. Lo que yo les quiero decir, hermanos, ¿qué es el infierno? En pocas palabras, la Iglesia habla del infierno como la muerte del alma. Miren, Dios nos creó para que estuviéramos con Él. Dios nos creó y nos llama a estar con Él. Dios vino y nos dejó los sacramentos para que encontremos a Dios en nuestras vidas. Nos da un año, dos, tres, diez. ¿Cuántos años tienen de vida ustedes? ¿Cuántos años tienen? 36. 39. 30. Pues ya van 39, 36 y 30 años que Dios les ha dado para que se conviertan a Él. ¿Cómo andamos? ¿Quieren un año más, dos años más, tres años más, cinco años más? ¿Cómo ven? Dios nos da la vida por amor y nos da esta vida para que nos convirtamos a Él. Pero pensamos que la vida es para todo menos para eso. Y nos ponemos a trabajar y nos ponemos a hacer mil cosas maravillosas y buenas, pero nos olvidamos de que Dios quiere que nos convirtamos a Él, que lo busquemos a Él. Y por eso nos creó con alma y cuerpo y espíritu. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tierra y ahí se extingue. Pero el alma no. El alma es eterna. Pero el alma fue creada para estar con Dios. Por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando el alma va al infierno condenada, muere. Porque no fue hecha para estar en el lugar del castigo, sino para estar con Dios. Pero aquella persona renegó de Dios, no buscó a Dios, no se entregó a Dios, y entonces su alma se condena. Hermanos, el infierno tiene puerta de entrada, pero no hay puerta de salida. El infierno es el silencio de Dios. Ya no te habla nadie. El infierno es la contemplación de Satanás. El infierno es el caos, el desorden, el aniquilamiento de las personas. Porque en el infierno ya no hay una virtud que nosotros sí tenemos. ¿Cuál es la segunda virtud de la que ustedes hablan en las salves menores del rosario? Que le pedimos a la Virgen María. Miren, en las salves menores decimos, en la segunda salve, Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, porque llena eres de gracia, el Señor está contigo, etc. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la aliente, Señora, la esperanza de poder ver a Dios. Si una palabra a mí me gusta es esperanza. Si yo tuviera una hija, le pondría esperanza a mi hija. Es una palabra que me encanta, que me llena de emoción, porque
Esperar en Dios, imagínense nomás, esperanza. Por eso hay una frase que decimos, la esperanza muere ¿cuándo? Muere al último, cuando el alma muere. Porque un alma que espera a Dios tiene esperanza de poder ver a Dios algún día. Y por eso, la esperanza es una virtud que Dios nos da. Que nadie les mate su esperanza de ver a Dios. Pero entiéndanlo, señores, ustedes los que no creen en Dios, los que no esperan en Dios, los que no comulgan, no se confiesan, no van a misa, no rezan, no leen las Escrituras, nada de nada, andan por el mundo como si fueran unos caballos ahí nomás despotricados con cara de yegua. Pues, ¿cuál esperanza hay en ustedes? ¿Por qué Dios les tiene que dar el cielo a ustedes si no esperaron, no creyeron, no amaron? Hermanos, felicidades a todas las personas que ven la misa todos los días, porque sé que no la ven porque no tienen que hacer, o sí, o la ven porque no tienen que hacer. No, en el fondo, en ustedes está la esperanza del llamamiento de Dios. ¿Se imaginan cuando ustedes mueran y estén en la fila para el juicio, o estemos, y te llame Dios y te diga, ven para acá, Juan, ven para acá, Chana, ven para acá, Fulgencio, ven, pásate, bienvenido seas, toda tu vida me amaste, toda tu vida me buscaste, te equivocaste 3, 10 veces, pero recapacitaste, y fuiste bueno los últimos años de tu vida, pásate, bienvenido seas. Qué precioso, ¿verdad que sí? Pero se imaginan cuando alguien se muere y Dios le diga, no te conozco. Como dice el Evangelio, si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Agua, señores, ustedes los que viven sin esperanza, y no le maten la esperanza a las personas. Hay mucha gente que espera en Dios. Ánimo a todas las personas mayores que me están viendo, que saben que la muerte es próxima. No se suelten de Dios, no suelten su rosario, no dejen de amar a María Santísima, no dejen de ir a la misa, a comulgar, no se aparten de Dios, aunque toda su familia no vaya, ustedes vayan, ustedes recen, cántenle a Dios nuestro Señor. Cuando se sientan tristes, pongan música católica y alaben al Señor en su casa. Vale más que los juzguen de locos ahorita como a mí me juzgan de loco, y no cuando estén muertos y su alma esté condenada. Porque el infierno está allí. Cristo habló del infierno y hoy habló del infierno. Cuando dijo, vayan al lugar del castigo donde será el llanto y la desesperación. Porque la gente dice, mi Señor me va a recibir en el cielo. No, Cristo habló del infierno, o no habló del infierno hoy en el Evangelio. Claro que sí, ahí está la posibilidad de que un alma se condene. Y aunque les compren caja de la Virgen de Guadalupe y caja de Juan Pablo II y les pongan, les metan a San Judas ahí en la caja y les cuelguen como 20 escapularios, la balanza de San Miguel va a medir tus obras y tu amor a Dios y tu amor al prójimo. No los escapularios que te pongan de muerto, esos cuélgatelos en vida, ahorita. Cuélgatelos ahorita y reza, ama, respeta, y Dios te consolará y te ayudará. Pues ojalá les caiga el 20 a ustedes los que se creen muy soberbios y muy altaneros y se acerquen a Dios, para que algún día Dios te llame por tu nombre y te diga, pásate, bienvenida seas. De pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por toda la Santa Iglesia, para que sea sembradora de semilla en tierra buena y colabore en la edificación del reino de Dios, produciendo frutos en abundancia y poniéndolos al servicio de los demás, roguemos al Señor.
por los que tienen en sus manos la responsabilidad de gobernar a los pueblos, para que tengan el deseo de servir con sabiduría y amor, sin distinciones, en favor de todos, especialmente de los más necesitados. Roguemos al Señor por los que no encuentran un rumbo firme para sus vidas, para que el Señor les multiplique las gracias y cualidades y así puedan hallar sentido a su existencia en la tierra. Roguemos al Señor por todos los que estamos aquí reunidos, para que sintamos cada vez más la necesidad de buscar a Dios y dar un ejemplo de vida como verdaderos cristianos. Roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas,
Con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús y todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que les sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste,
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Alfonso María de Ligorio, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Padre nuestro. Del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se cumple el tiempo.
Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que en San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en el que en él y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues quiero saludar a todos los seminaristas. Nunca les he mandado un saludo específico, que ahorita todavía están de vacaciones, y algunos que van a entrar este año a primero de preparatoria o al curso introductorio, o al noviciado, los religiosos, o al prenoviciado, o al aspirantado, y también a todas las mujeres que se han inscrito, que van a entrar al aspirantado, al juniorado, al noviciado. Pues les saludo mucho. Si usted es mamá de un seminarista, o tía, o tío, o hermano, dígale que no se desanime, que el camino es difícil, pero díganle, ustedes también díganle, hermano, hijo, primo, nada es fácil. Ustedes los que estamos acá afuera, ¿la vida es fácil? ¿Para un casado? ¿No? ¿Para un jornalero es fácil la vida? ¿Para un comerciante es fácil la vida? ¿Eh? No lo es. La vida no es fácil en ningún lugar. Pero tenemos que ver en dónde somos buenos. Y si Dios te está llamando a ser sacerdote, pues hay que decirle a Dios que sí. No hay que tener miedo. ¿Pues miedo a qué? ¿Por qué? La iglesia y Dios te está llamando, no te está llamando nadie más. Así que yo les saludo a todos los seminaristas. Un saludo para todos ellos, los que están en teología, en filosofía, en un año de servicio, están en el curso introductorio, en el seminario menor. Pues mi oración por ustedes, yo también fui seminarista y yo también sufrí y mucho, pero aquí estoy, sostenido por la gracia de Dios. Así que les invito mucho que no se desanimen y que nadie los desanime, ninguna vieja mitotera, ningún viejo metiche. Ustedes deben de seguir adelante porque están respondiendo a un llamado de Dios y echarle muchas ganas, hacer las cosas diferentes. Muchos saludos a los seminaristas. Y usted, señora, la que me está viendo, o señor, si conoce algún seminarista y lo quiere, dele para una coca un día, que a veces los pobres andan bien, como decía mi papá, bien brujas, pues no traen nada, ¿verdad? Entonces, denle, invítenle un refresquito, dele, ¿cuándo vienes a comer? Yo te invito, vente, ¿qué quieres comer? Porque en el seminario a veces comemos bien mal, y cuando salimos y una de ustedes dice, ¿qué quieres que te haga, mijo? Unas enchiladas, un pozole, unas sincronizadas, un huevito, ¿qué quieres? Trátenlos bien, anímenlos, ¿verdad? Anímenlos, no los desanimen, porque ellos también necesitan el apapacho de la comunidad. Pues que Dios les bendiga a todos los seminaristas que son y que están de vacaciones y los que van a ser a partir de este mes de agosto. Pónganse de pie todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Yeah.